más que muy sumariamente lo que estoy tratando, porque habéis tenido una ponente espléndida hace unos días y lo habéis explicado magníficamente, mejor de lo que pudiera hacer yo. Entonces, en resumen, pues para mí el Tratado de Libre Comercio es la pugna de las transnacionales por el control, fundamentalmente de los recursos y a costa de la salud, del trabajo, del empleo y del bienestar de las personas. Sí. Entonces, bueno, el gran objetivo del TIP, como de todos los tratados de libre comercio, es crear un gran mercado, en este caso un mercado transatlántico, y aumentar los intercambios comerciales. Entonces, desde el punto de medio ambiente, que luego me voy a meter a hablar sobre agricultura, pero no quiero dejar de decir esto, ya por eso el TIP habría que pararlo, porque la humanidad se enfrenta a un problema muy grave actualmente ambiental, que es el cambio climático, y el transporte es uno de los principales causantes del cambio climático, y todo ese intercambio enorme de mercancías, ese trajinar de ir y venir entre Estados Unidos y Europa, obviamente no se va a hacer en barcos de vela ni en globos, sino que va a utilizar combustibles fósiles, va a emitir más carbón a la atmósfera y va a provocar más cambio climático. Entonces, ya solo eso sería una buena razón para parar el TIP. Y como todos los tratados comerciales de libre comercio, pues lo que pretende el TIP fundamentalmente es eliminar las barreras comerciales, que pueden ser de dos tipos. Una son lo que se llaman los aranceles, que es lo que tiene que pagar un importador en frontera para poder, un exportador que quiera traer algo a la Unión Europea tiene que pagar unas tasas a la entrada, y esos son los aranceles, que ya se nos dice que muchos productos han bajado muchísimo, y es cierto, pero no en todos, como veremos ahora. Y luego hay medidas no arancelarias, y ahí es donde el TIP pone el énfasis. Esas medidas no arancelarias, pues son las normativas ambientales, las normativas laborales, las normas de etiquetado de alimentos, las normas las denominaciones de origen de los alimentos, y el TIP pretende eliminar eso que llaman obstáculos al comercio no arancelarios mediante varios mecanismos. Uno, que sería la armonización normativa, que lo que quiere es que todas las normas, tanto en Europa como en Estados Unidos, se igualen y se igualarían a la baja. Un segundo mecanismo es el de reconocimiento mutuo. Entonces, si tú tienes un producto que según tu normativa se puede vender en tu país, pues yo lo voy a reconocer ipso facto y podemos intercambiarlo. Y un tercer mecanismo, que sería la cooperación reguladora, que es un mecanismo muy peligroso, porque pretende que lo que el TIP no consiga en cuanto a bajar y armonizar a la baja las normativas, se crearían unas comisiones donde estaría la industria, y que en esas comisiones se debatirían nuevas normas o modificaciones de las normas. Entonces, la industria tendría mucho poder en la elaboración de las normas en un futuro. Entonces, ¿por qué es importante, cuando se habla del TIP, hablar de agricultura? Pues por un lado, porque el mercado alimentario se ha convertido en el mercado más grande del mundo. Si tenemos en cuenta los alimentos, más los tractores, más los plaguicidas, más los abonos químicos, todo ese negocio que hay alrededor de la agricultura, es el mayor mercado del mundo. Y las grandes, veis en esta diapositiva que hay una primera columna, que son los agronegocios, que son quien ha presionado en Bruselas para el TIP, quien ha presionado de forma más contundente, más fuerte. Precisamente la primera columna es el agronegocio. Entonces, vemos como hay enormes intereses comerciales
en que se liberaliza el comercio entre Estados Unidos y en introducir el tema de la agricultura en el TIP. ¿Y quién está detrás de esa tensión? Pues fundamentalmente son los lobbies de la agroindustria que están enormemente concentrados. Esta diapositiva es de febrero de 2006 y se ha desguajeringado toda al pasar a este ordenador, pero se ve como 7 empresas controlaban el 70% del sector de plaguicidas y esas mismas empresas controlaban el 70% del sector de las semillas. Eran las mismas empresas. Pero cuando actualicé datos para preparar la charla, de esas empresas ya algunas se han fusionado y ya solo entre 3 empresas, Monsanto, DuPont, Syngenta, que se ha fusionado con China, Monsanto se está fusionando con Bayer, ya controlarían prácticamente el 60-70% tanto del mercado de las semillas como del mercado de los agroquímicos. Y son las mismas. Y a su vez tienen unos vínculos muy fuertes con otras empresas del sector, las de los fertilizantes, las de los tractores, las de los procesadores, distribución comercial, etcétera, etcétera. Entonces, es un gran lobby que además está muy ligado unos con otros. Y luego, es muy importante hablar de agricultura cuando hablamos del TIP, porque en el TIP hay una pugna entre 2 modelos de agricultura. Y hay un modelo de agricultura que, o sea, no es una pugna entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, los agricultores, los pequeños agricultores de Estados Unidos, fueron pioneros en la defensa del modelo de agricultura agroecológico, que sería el modelo de agricultura que cuida el suelo, que cuida los alimentos sanos, que promueve circuitos cortos de comercialización, que promueve los comedores escolares, la compra pública de productos ecológicos. Han sido pioneros en todo eso que ahora estamos luchando aquí. Entonces, lo que hay en el TIP es un modelo, es una lucha entre ese modelo que cuida el suelo, que cuida la biodiversidad, que cuida los alimentos, que cuida el entorno, que cuida nuestra cultura, que los paisajes que tenemos en Cantabria se deben a ese tipo de agricultura extensiva, contra un modelo de agricultura globalizada en manos de esas empresas que forman un enorme lobby muy vinculado y muy concentrado en unas pocas empresas y que es el que está presionando para liberalizar el comercio. Para que os hagáis una idea ¿a dónde nos puede llevar ese modelo agroindustrial? Aunque el IPCC, y vuelvo al cambio climático, asigna solamente un 14%, es decir, una parte muy pequeña de las emisiones de efecto invernadero de las que provocan el cambio climático, según los datos oficiales, estarían provocadas por la agricultura. Sin embargo, si a esas emisiones directas de la agricultura las sumamos las emisiones que supone el cambio de usos del suelo, el uso de pesticidas, el transporte, el procesamiento, etcétera, 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 casi o incluso más de un 50% de las emisiones totales de efecto invernadero se deberían a la agricultura. Entonces, ese modelo agrícola es suicida y hay que parar el TIP porque no podemos tener ese modelo agrícola. Entonces, bueno, ahora quiero hacer un repaso así muy rápido para hacernos idea de qué supone, qué intercambio tenemos con Estados Unidos y por qué Estados Unidos está tan interesado en abrir los mercados europeos a sus productos. Entonces, la Unión Europea, que es en este gráfico, son las exportaciones europeas al resto del mundo. Entonces, la Unión Europea, desde hace un par de años, es el mayor exportador mundial de alimentos, pero también somos el mayor importador
de alimentos. Y Estados Unidos precisamente es nuestro mayor mercado. Y esto es muy importante. Pero a la vez, la Unión Europea es un gran importador y para Estados Unidos también somos el segundo mayor importador de alimentos. O sea, nosotros enviamos un porcentaje enorme de alimentos a Estados Unidos, pero Estados Unidos es un gran exportador. Y además, Estados Unidos, su agricultura, que es una agricultura muy diferente a la europea, Estados Unidos tiene unas enormes superficies de tierras, tiene más agua de lo que había en Europa, incluso si nos ponemos, tiene mano de obra barata, porque como con los acuerdos comerciales de libre comercio con México y con Canadá ha hundido la agricultura de países vecinos, pues tiene mano de obra barata en algunas zonas de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos es un enorme exportador y además lo dicen claramente todos los documentos de esto. Este gráfico es de un documento del propio Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y ellos dicen claramente que su vocación es exportar y que tienen que aumentar las exportaciones. Entonces, veis cómo hay unas líneas azul claritas que son las importaciones de Estados Unidos y unas líneas azul más oscuro que son las exportaciones. Entonces, quiero resaltar, por ejemplo, que Estados Unidos exporta bueno, muchísima soja, por supuesto, muchísimo maíz, muchísimos frutos secos, pero también exporta más carne y exporta más azúcar y ha empezado a exportar también mucho vino. Y eso es importante porque nos afecta a la agricultura europea. El balance comercial de Estados Unidos con Europa en los últimos años se ha ido deteriorando. Y en este gráfico, las líneas verdes hacia arriba, que son las exportaciones de la Unión Europea, y las líneas azules claritas son las exportaciones de Estados Unidos, vemos cómo en algunos sectores pues las exportaciones europeas son muy elevadas, alimentos procesados, el vino, pero en otros, quiero que os fijéis en la primera, que serían la soja, y hacia la mitad está el tabaco y la carne de vacuno de nuevo, y bueno, no te van a tener mucha importancia. Y en los documentos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos se quejan mucho de que en las últimas décadas la cuota de mercado europea de las importaciones de Estados Unidos ha caído del 15 al 9%. Han bajado enormemente las importaciones. Para que nos hagamos una idea de qué importamos y qué exportamos, Europa exporta a Estados Unidos muchísimo vino, muchísimos aguardientes, muchísimos licores, exporta cerveza en grandes cantidades, exportamos también bastante queso, exportamos aceite de oliva, aunque los americanos ya están empezando a producir aceite de oliva en California y a la tercera parte del precio que se produce en España, y importamos fundamentalmente frutas tropicales, nueces y especias, soja, aguardientes, licores y vermú, o sea que ya estamos importando algo que hace unos años no importábamos de Estados Unidos porque no tenían tanto viñedo como en Europa, y vino, sidra y vinagre, y en el puesto 14 estaría la carne de vacuno, que importamos también de Estados Unidos. Entonces, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos se queja de que los aranceles, ese pago que hay que hacer en las fronteras por importar,
en algunos productos agrícolas siguen siendo muy altos en la Unión Europea. Y si os fijáis en las líneas azules, que son los productos que tienen aranceles más elevados, pues, y perdón porque está en inglés, yo no sé todavía cómo hacer para traducir estos gráficos y ponerlos en castellano, tendré que aprender algún día, pues la primera línea muy alta es la carne de vacuno, la siguiente es el cerdo, la siguiente muy alta sería la mantequilla, y la siguiente también bastante alta sería el queso. Eso quiere decir que Europa tiene esos sectores muy protegidos, porque son sectores vulnerables. Y esto, en el Tratado de TTIP, se quiere eliminar esta producción. Pero además, el Ministerio de Agricultura norteamericano se queja también de que en Europa tenemos muchas medidas no tarifarias. Tenemos denominaciones de origen. Estados Unidos no quiere admitir. Dice que eso... ¿Qué es eso de las denominaciones de origen? Que tú puedes distinguir un producto por su calidad, por su composición, pero no porque proceda de un sitio. Entonces, pues bueno, pues el día de mañana, con el TIP, podríamos ver importar queso de Cabrales de Wisconsin, decía el otro día un documento. No me gusta tampoco que en Europa tengamos prohibido la utilización de antibióticos para el engorde de ganado, que en Estados Unidos se utiliza de forma absolutamente rutinaria. De hecho, en Estados Unidos el 80% de los antibióticos se utilizan en alimentación animal. No le gusta nada que tengamos prohibidos la importación de carne con hormonada, que también es una práctica habitual en las exportaciones de Estados Unidos. No le gusta nada que tengamos prohibido la desinfección en los mataderos, lo que se llama los pollos clorados, un paso que se da en los mataderos estadounidenses para desinfectar los pollos. No le gusta nada tampoco la normativa de liberación y etiquetado de transgénicos. Y pues, a su vez, Europa también quiere eliminar algunas cosas que no le gustan, y por ejemplo quiere eliminar las restricciones que supone el que algunos estados norteamericanos obligan a que los ayuntamientos, los comedores escolares, compren producto ecológico y local. Entonces, eso a los europeos no les gusta nada tampoco. Y hay una serie de informes que valoran qué impacto va a tener si se eliminan esas barreras arancelarias, si se eliminan esas restricciones no arancelarias, y todos coinciden en que, por ejemplo, las importaciones de vacuno van a aumentar. En el cuadro, en el gráfico de allá, veis como la previsión de producción y de exportaciones aumenta, y la columnita del otro lado, la que disminuye, están Francia, Alemania, Sur de Europa, Reino Unido y el conjunto de la Unión Europea. Entonces, también en el tema de lácteos, que busco más información sobre estos temas porque creo que en Cantabria es lo que nos interesa conocer más de cerca, en el comercio de lácteos entre Estados Unidos también eliminar las barreras comerciales va a suponer muchos cambios. Si os fijáis aquí, el cambio de las exportaciones estadounidenses es del orden de 400%, 900%, 200%, 997% de aumento de las exportaciones de Estados Unidos, de suero de leche, mantequilla, queso. Mientras que en la Unión Europea aumentan algunas de las exportaciones, pero muy ligeramente. Estas son las previsiones que hacen los informes oficiales. Pero, independientemente de esos informes oficiales, tenemos una realidad que va a marcar en un entorno de libre comercio qué pasa con el comercio agrícola. Y la realidad es que el modelo
que predomina, aunque no, no todo la agricultura norteamericana, como decía al principio, es ese modelo, pero el predominante en Estados Unidos es muy diferente al modelo que predomina en Europa. Entonces, a nivel ganadero, por ejemplo, nos encontramos que la producción ganadera, pues una explotación media de ganado de vacuno en Estados Unidos tiene 5.000 animales, las explotaciones de cerdo de ese orden, las explotaciones de pollo por término medio tienen 500.000 de aves, y por otra parte toda esa producción está integrada en una cadena que controlan 4 empresas que son las que compran y venden la carne y que a su vez están muy vinculadas a las empresas que venden los piensos, los que les venden los antibióticos y las hormonas, etcétera, 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 a los ganaderos. Entonces, en ese modelo, es un modelo brutal y muy diferente al modelo de ganadería que cierra ciclos, que cuida el paisaje, que produce alimentos de calidad, y que difícilmente puede competir en costes con ese modelo, porque los costes de ese modelo los pagamos los consumidores en salud y los paga el medio ambiente en daños ambientales. Dejo ya la carne y paso a otro tema que también es preocupante, que es que otro de los cosas que quiere que sabemos que las grandes transnacionales de la agroindustria están presionando es para eliminar algunas de las protecciones que tenemos en Europa, concretamente el tema de los pesticidas. En Europa tenemos una normativa de pesticidas mucho más restrictiva que la de Estados Unidos. Tenemos, en Estados Unidos hay, bueno, tenemos prohibidos 80 plaguicidas que se utilizan en Estados Unidos y aquí no se pueden utilizar. Hace un par de años se adoptó en Europa una moratoria a 3 plaguicidas que tienen un nombre muy difícil, neonicotinoides, y son unos plaguicidas sistémicos que está prácticamente demostrado que afectan a las abejas. Y las abejas son un elemento absolutamente fundamental para la polinización de los campos y para la vida silvestre y también para la agricultura. Entonces, el que esos plaguicidas afecten a las abejas afecta a la cultura de la alimentación y afecta también al medio ambiente de forma brutal y afecta también, lógicamente, a nuestra salud, porque no lo vamos a comer en definitiva cuando nos comamos el producto. Y está afectando también de forma muy drástica todos los plaguicidas a los anfibios. Y yo no sé si vosotros recordáis, la gente que es un poco mayor, que aquí cuando andábamos por el monte veíamos unas salamandras preciosas con puntos amarillos, que cuando sales al monte cada vez las ves menos. Ya es muy raro verlas, antes era normalísimo. Entonces, para los anfibios se cree que los plaguicidas les están afectando de forma tremenda. Entonces, bueno, como os comentaba, la legislación de pesticidas en Estados Unidos es más permisiva y hay grandes presiones para que esa permisividad se mitigue. No, al revés, para que nosotros armonicemos a la baja. Entonces, bueno, aquí en este listado, no lo puedo subir. Es un listado de los 80 pesticidas no admitidos en la Unión Europea. Entonces, las características peligrosas de algunos de ellos son evidentes. Si vamos leyendo la descripción de todos ellos, pues características peligrosas: probable carcinógeno, posible cancerígeno, conocido carcinógeno, extremadamente peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos pesticidas son muy preocupantes para la salud y en Estados Unidos está ocurriendo algo
que también tiene que ver con el modelo agrícola. La superficie de una explotación media en Estados Unidos es 10 veces mayor que la de una explotación agrícola en la Unión Europea. Pero aparte de eso, la mayor parte de los cultivos en Estados Unidos ahora mismo son cultivos transgénicos que tienen una característica, y esa característica es que son tolerantes a los herbicidas. ¿Recordáis el gráfico de quiénes eran las multinacionales que presionan en Bruselas? Que eran 6 compañías de semillas y 6 compañías agroquímicas, y son las mismas. Pues esto casa perfectamente con el promover una agricultura en el que las semillas, la característica fundamental que tienen es que son resistentes al herbicida que vende esa compañía. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que eso es la receta perfecta para que en los campos evolucionen las malas hierbas y se hagan resistentes a esos herbicidas. Y eso está ocurriendo ya en Estados Unidos. Parece ser que hay una superficie de malas hierbas que se han hecho resistentes a los herbicidas que se emplean en esos campos transgénicos, equivalente a lo que sería la superficie agraria española. Y esto empieza a ser muy preocupante. Y lo que está ocurriendo es que la respuesta que da la industria agroquímica a ese problema es más herbicidas, más cantidad de herbicidas y cada vez más potentes. Y, lógicamente, todo eso no solo pasa al medio ambiente, con los daños que se conectan al medio ambiente, sino que pasa también a los alimentos. Entonces, otra de los de las barreras que Estados Unidos está intentando eliminar es la barrera del nivel máximo de residuos admitidos en los alimentos. Es decir, si Europa tenemos un nivel de residuos, que lo veis en este gráfico, pues en manzanas, en Estados Unidos el nivel máximo de residuos admitido de algunos pesticidas sería 25, mientras que la Unión Europea solamente 3. Etilcinamina, en Estados Unidos admitirían un nivel de residuos de 10 y aquí un 0,01. Son diferencias notables. Entonces, lo que pretende Estados Unidos es que se adopte un código internacional que se llaman códigos alimentarios, que se decide en una entidad, el códex, que depende de la OMC, me parece, ¿no? Códex. Y que tiene unos niveles máximos de residuos admitidos en los alimentos bastante superiores a los que tiene la Unión Europea, aunque un poquito menores que los que tiene Estados Unidos. Entonces, ya voy a cerrar, porque yo creo que con lo que os he contado ya es suficiente. Y fundamentalmente el mensaje es que con el TIP no estamos luchando contra los agricultores americanos, estamos luchando contra un modelo agrícola, el modelo agrícola de las transnacionales, y que con el TIP peligra el medio ambiente, peligra la salud, peligra la agricultura campesina, la agricultura que cuida los suelos, que cuida la calidad de los alimentos, que cuida la biodiversidad. Peligran muchas cosas por las que estamos luchando, que son los comedores ecológicos, los sistemas de compra pública, los circuitos cortos, las denominaciones de origen, las protecciones locales, y todo eso, en definitiva, quiere decir que peligra la soberanía alimentaria, que ponemos la alimentación en manos de unas empresas que no tienen, no responden ante nadie, que cada vez están más concentradas, cada vez son menos, son 3, 4 quienes van a controlar todo la línea de
todo lo que tiene que ver con la alimentación, y que eso es peligrosísimo y gravísimo y que no lo podemos permitir. Entonces, hay que hacer una alianza a los dos lados del océano. En la parte de abajo de esta diapositiva veis el símbolo de esta pequeña, pequeña que no está pequeña, pero son pequeños agricultores estadounidenses que estuvieron, por cierto, en la tarde hace unos años contando lo que pasaba en Estados Unidos, cuál era la reconversión, y nos dejaron asustadísimos. Y hay que hacer una gran alianza para el TIC, y lo hemos conseguido otras veces, y aunque hay poderosísimas presiones para que esto avance, el movimiento ciudadano puede parar el TIC, puede parar el Z, y puede parar esta locura que además, y esto es la última vuelta de tuerca, no solo afectaría a la Unión Europea y a Estados Unidos y a los consumidores de aquí y nuestra salud y nuestras pequeñas preocupaciones o grandes, sino que sería el modelo que se impondría en el mundo entero. Y en el mundo entero, imponer este modelo de agricultura supone que expulsamos del campo a miles de familias campesinas que no tienen otra salida que vivir de la agricultura, y que son millones de personas las que sufrirían el impacto de esa cuerda comercial, no solo dentro de la Unión Europea y en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, pues que tenemos que parar el tiempo.